Seven Sector. Quiero aclarar antes de iniciar a comentarles un poco sobre el juego que las imágenes que acompañarán estas impresiones son solo de los primeros 30 o 45 minutos de juego, que fue lo que grabé. Esto con la idea de no arruinarles las sorpresas que tendremos más adelante. Seven Sector es honestamente un juego que bebe mucho de juegos como Limbo o Inside, y aunque al principio puede no parecerlo, te aconsejo que no te quedes solo con esa primera media hora. El juego ocurre en un futuro distópico, con una gran ambientación y unos gráficos muy cuidados. A medida que avanzamos, iremos viendo, si prestas atención, una historia a desenvolverse en el fondo, que si les soy honesto, no es increíble, pero sí interesante, sobre todo en su acto final. Yo soy particularmente fan de la música synthwave, estilo Blade Runner. Y aquí tenemos una música muy particular. No es una música disfrutable en cuanto a que sería un soundtrack que me pondría de fondo para relajarme, ya que es más bien un poco inquietante y enervante, pero no mala, ya que cumple y acompaña perfectamente la temática del juego. Básicamente, nuestro protagonista es una chispa eléctrica. Sí, así de simple. Una chispa eléctrica. E inicialmente todo lo que podremos hacer es ir avanzando y resolviendo rompecabezas, tanto matemáticos como de ingenio. Nuestra chispa no tiene muchas habilidades y solo podremos ir saltando entre cables eléctricos e ir activando equipos electrónicos, y aún así esta simpleza nos capturará y hará que querramos seguir avanzando. Pero ojo, no serás una chispa durante todas las horas que dura el juego, que son entre 5 y 7, dependiendo de lo hábiles que seamos, lo cual no está nada mal en términos de duración, y es que cuando empecemos a sentir que ya sabemos cómo funciona el juego, o quizás a sentirnos agotados, el juego cambiará y pasaremos de ser una chispa a ser un pequeño auto a control remoto, por ejemplo, para luego pasar a ser un robot y bueno. Es así de este modo como Seven Sector está siempre transformando la experiencia de juego para incluir nuevas mecánicas y formas de interactuar con el mundo. No voy a ser más específico aquí porque no quiero arruinar la sorpresa. No creo que Seven Sector sea un juego perfecto ni mucho menos. Como dije, su historia, aunque interesante, pudo estar mejor desarrollada y algunos rompecabezas son algo obtusos, y aunque no llega al nivel de Inside, si consideramos su duración y el precio de unos $20, creo que es una propuesta que gustará gratamente a los jugadores de este estilo de juego. Por mi parte, se lleva sin duda un símbolo de científicamente comprobado.